Continuando con el aprendizaje de la lengua y la cultura Gawashar, en esta ocasión vamos a aprender el sonido de la letra X. La letra X tiene un sonido muy particular. Es como decir México. México, que se escribe con X pero suena como una J. Se pronuncia México. Y en Gawashar también tenemos ese mismo sonido en Ha'ana. 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 Que la X suena como una J. Por lo tanto, no tendríamos mayor complicación en aprender este sonido de la lengua Gawashar. Dentro de la cultura Gawashar, la diferenciación territorial es sumamente práctica y concreta. Este territorio grande, extenso, que se llama el Gawashar West o el territorio Gawashar, que empieza desde el Golfo de Penas y termina acá en el Estrecho de Magallanes, en ambas márgenes del Estrecho de Magallanes, estaban divididos en cuatro espacios geográficos con denominaciones culturalmente reconocidas por los hablantes. Los que vivían al norte, cercano al Golfo de Penas, por ejemplo, se los denominaban Salam. Los que estaban en Puerto Edén se los denominaban Chagüite. Los que estaban ya cercano a Muñoz Gamero, toda esa zona de Puerto Natales, Canal de la Montaña, Paso El Quirque, Paso White, etcétera, etcétera. Los que recorrían todo ese espacio territorial se les denominaban Quelalches. Y de ahí ya nos venimos por esta zona de Río Verde, Carlos III, Punta Santa Ana, etcétera, etcétera, Faro San Isidro, por ejemplo, Primera Angostura, etcétera, se les denominaban Tahuaxar, ¿no? Entonces ya tenemos cuatro diferenciaciones territoriales de grupos indígenas de un mismo pueblo, ¿no?, denominados Gawashar, pero tenían sus diferenciaciones territoriales en este extenso territorio o en este extenso Gawashar West, que es el territorio del pueblo Gawashar. Síguenos en UMAC Televisión para que aprendas la lengua y la cultura del pueblo Gawashar en Yetaqualo. Thank you.